Hola YouTube, bienvenidos a un video más de Risk Global Domination. El día de hoy estamos jugando los settings meta. Europa, capitales progresivo con niebla y ventiscas. Nada más esperando que nos haga muy largo. La última vez que jugué uno, no sé mucho jugar este setting, porque la última vez que jugué uno fueron 2 horas y media. Veamos primero las ventiscas. Las ventiscas no hacen mucho. Noob Corner aquí. Tengo un 2. Un 4 aquí. Lastimosamente no tengo nada aquí. Voy de segundo. No creo que Azul ponga la capital aquí cuando vea la mía. Creo que la mejor opción es aquí. Coger este bono. Y empezar a expandirse, aunque probablemente Morado la ponga aquí. Bueno, mentira, estas ventiscas cierran aquí. Pero igual y tal está abierto aquí. ¿Dónde pusieron quién? Verde la puso arriba. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Verde la puso ahí arriba. La otra opción es poner aquí y hacer la jugada por Noráfrica. Y después defender aquí. Lo que pasa es que en Noráfrica, turno 1 no es nada fácil. Si pongo aquí, son 2 salidas. No estoy muy contento, pero creo que esta es la mejor opción. No, estoy muy contento, pero creo que esa es la mejor opción. ¿Qué va a hacer Morado? Morado probablemente la ponga en este 2. Ay, azul. Azul la pone aquí, nos jodimos todos. Si azul la pone aquí, yo puedo ir a agarrar a Alemania. Porque con estas 2 blizzards solamente tiene 1, 2, 3, 4 territorios. Veamos los bonos para los que no lo conocen. Rusia es el más grande, coma 7. West Africa, coma 6. Oriente, más 6. Después tenemos Central Europe, más 5. Eastern Europe, más 8. Pero no, este es el más grande. Después tenemos un montón de más 4. Southern Europe, Dinaric, Southern Europe, Western Europe, North Africa, British Empire, Escandinavia son más 3. Ah, bueno, faltó Southwestern Europe. Básicamente España y Portugal. Islandia, que sería un más 2. El llamado Noob Corner, que sería esta esquina de aquí. Morado no agarró aquí, eso es bueno para nosotros. Siempre y cuando verde esté dispuesto a jugar. Como buena gente. Verde va primero, entonces vamos a ver qué hace. Yo podría agarrar Dinaric. Y después subir a Alemania o agarrar a Alemania y después agarrar Dinárico. Lo que pasa es que Dinárico es una sola posición. Bueno, azul no ha ido. Azul es el que me puede joder. Aunque nuevamente, si la pone aquí, nos jodimos los dos, pero yo me voy para Alemania. La pensó mucho. Ah, se fue. La puso en Alemania. Eso no sé si fue él o fue la computadora. Bueno, yo agarrar mi bono, vamos a ver qué hace verde. Rojo no vemos. Ah, las únicas capitales que vemos entonces es verde en Eastern Europe. Y azul en Central Europe. 7 contra 3, de una vez. No. Voy a bajar un 2. Pero mejor no dejo nada. Porque perdimos. Ay, demasiado. 2 unidades. Dos tropas perdimos en ese ataque. Bueno, vamos a ver si aguantamos. No sabemos dónde está Morado.
Yo creo que azul, esa capital la puso un bot. Noel. Él es el host. Yo pensaba irme para Alemania como segunda tarea. Otra opción es entonces agarrar Italia. Vamos a ver cómo nos va. C más 4 me da un 9 en el siguiente turno, menos un 10 si no perdemos dos territorios. Seguimos sin ver a morado. Azul está aquí y se fue para agarrar Escandinavia. No, se fue para arriba a agarrar el New Corner. Fine. Verde se muestra asustado. No sé qué significa ese. Ese no sé qué significa. Esa capital es mía. Tarde o temprano, esa capital es mía. Si este 9 no estuviera aquí, esa capital sería mía en este turno. Pero todavía tenemos que ver qué hace verde. Rojo. Ah, bueno, ya está atacando. Pero igual no vemos nada en rojo. Azul anda por aquí arriba. Azul va a morir rápido. Verde tomó una capital interesante. El otro nuevamente. Azul es el host. Naranja no lo vemos tampoco. Verde tiene un suma 6. A ver si me rompe o no. Ok, parece que no. Va a agarrar. A ver si puedo agarrar Italia. Estoy quedando muy débil y esa capital de 12 me asusta. Vamos a volverlo mejor. No sabemos qué había aquí en Sardinia. Ese 7-2 es un 100%, pero después me queda un 8 aquí. Y si él ya tiene este bono, va a recibir un montón de tropas. Así que mejor me la jugué cuidadosamente. Seguimos sin ver a morado. Azul ya tiene Islandia. ¿Eso qué es? Groenlandia. Islandia. Iba a trabajar en Londres, pero está dejando su capital bastante débil. Vamos a jugar capitales, no creo. Nuevamente, si no tuvieras este 12 aquí, agarraría esa capital. Vamos a ver si la mantiene débil. Turno más. Porque yo voy a agarrar Italia en el próximo turno, probablemente. Me preocupa verde. A los jugadores rápidamente. Primera posición tenemos a Chas Roth de Estados Unidos. Nosotros estamos en segunda posición. Tercera posición, Joffes de Tarrant. No sabemos de dónde. Cuarta posición, Smash, el host del juego de Estados Unidos. Quinta posición, de rojo, Link Kadakia de Francia. Y en la última posición tenemos a General Musket de Gran Bretaña. Seguimos sin ver a rojo hacer nada. Azul sabemos que anda por aquí. No sabemos dónde está morado y no sabemos dónde está naranja. Roguemos porque alguien esté rompiendo a ver de aquí atrás. Ok, ya apareció rojo por ahí abajo. Rojo todavía tiene 5, ¿verdad? Okay.
Naranja, 10. ¿Qué tiene naranja? Naranja se mueve rápido. Ya verde tiene ese bono. No me rompió. Yo agarro Italia. Dejo 3, tal vez 4. Y back to cap. Ok, parece que vamos a jugar de buena gente. O la otra opción. Italia o este man, dos valen lo mismo. Vamos a ir con el plan original. Vamos a ver ese uno ahí para que él no pueda atacarme fácilmente. Vamos a ver ese cuatro ahí. La verdad es que si lo va a matar, que lo mate. Nos ahorramos una tropa con un 3 ahí. Ah, morado. Sigue sin bono, tiene su cap. Si logramos a mantener los dos bonos, el siguiente plan es robarle la capital azul. Y esperar no perder mucho. Vamos a ver qué hace azul este turno, nada más. Ok. No vemos mucho lo que está haciendo morado, más que un ataque 3 a 1. Más 11, pues ya tiene Londres. Y ahora sí lo va a fortalecer un poco. Nuevamente, si eso se no me estuviera fijando, no me estuviera viendo a mí, podríamos pensar en tomarla. Rojo se rinde. Ok. Rojo se rinde. No, ok. No vamos a ser amiguitos entonces. No, ok. Al rojo le quitaron la capital. Verde, tal vez. Cambio de bono. No sé dónde está Naranja, si estará aquí la capital o no, pero lo he visto moverse por aquí, pero él tiene, ya Naranja tiene un bono. 9, un más 4. Es lo que tenga aquí abajo. O no, bueno, tiene, Noráfrica no la tiene. Afuera, no, no, porque eso no tiene salida. Ah, bueno, está ganando Escandinavia ahora. ¿Con cuánto queda esa capital? Uy, se encontró las tropas del muchacho. ¿Cuánto? 10. No, nope. Me lo voy a poner aquí en la cara. Me las va a poner aquí en la cara. Ok. ¿Dónde estará Naranja, man? Ten aquí.
Mire, apareció verde por ese lado. La puta. Si verde está ahí. Ajá, verde va a agarrar ese lado. Ok. Ok. Catorce contra nueve, si es un 100%. Perdimos 11 más. Ni siquiera le puedo romper. Debería haber tratado de romper el bono. Eso fue un error. Debería haber roto el bono, pues ya lo tienes, estoy jodido. Ah, ja, ja, ja. Pasó, gordito. Sí, yo sé que está lloviendo, gordo. No va a salir porque está lloviendo. Ay, ¿cuánto recibió azul? 13. Ok. Bien. No es problema mío, pero el problema es que ahora naranja tiene 17. Okay. Y vaya pelearse con azul. Se enojó verde con azul y le dio por todo lado. Igual le quedó grande la capital. Okay. ¿Qué tendrá por aquí abajo ese muchacho? Es en serio, ma. Esta capital mejor. Tenemos cambio en tres, eso es bueno. Tal vez podemos sacar a naranja de aquí. ¿Dónde más está naranja? Naranja tiene que estar por aquí, tal vez. Tiene un más cuatro, me parece. Central Union no tiene, tiene más cinco, tiene más cuatro y territorios. Dudo que esa sea la capital que agarraron. Bravo, seguimos sin verlo, man. Qué interesante. No sé qué tiene aquí. La capital puede estar aquí, puede estar. No, yo había visto esta posición. Esa él no tiene capital aquí abajo. Depende cuántas tropas ponga aquí abajo. La próxima lo sacamos de esa esquina. Usted agarrarse con verde. Usted vaya a agarrarse con verde. Vamos, dele a verde, vaya. Entre ustedes dos, mátense. Mientras tanto, yo me agarro con naranja. Verde y yo, uno y dos. Vamos. Verde y yo, uno y dos. ¿Dónde putas estará morado?
22, es un vergo. Vamos allá, contra azul, asumo. Yep, okay. Yo sigo con naranja, man. Usted agárrese con naranja, con azul, yo me agarro con naranja. No sé qué dónde está el morado. Un 7, 8, 9. Ok, morado cambia. Vamos a ver a morado. Un ataque. Y dos ataques, ok. Tres. Siga para la izquierda. Siga para la izquierda. ¿Pero por qué para mí, weón? ¿Yo qué le he hecho a usted? Siga, vaya tope esa a naranja. Anda buscando al rojo. Yep, sí lo agarró, pero no hace cambio. Verde tiene frito azul. Frito azul cambia. Ni tú ir a ver qué hay aquí. Mae sigue con 11. Tiene que estar aquí, mae. Azul agarró todo esto hace un rato. Aquí no, aquí no. Tiene que estar aquí el mae. Ni papi, yo sé, tengo 20 tropas ahí paradas. El resto aquí voy a ir a ver qué hay. Yo creo que la capital más está aquí. Ya apareció verde por ese lado. Verde, usted y yo, man. 1 y 2. Entonces ya no ocupo pegar ese 2. Voy a pegar solo ese 1. Y voy a ir a investigar. Ah, ¿ves? Yo me lo imaginé. Que el compa estaba por ahí. Yo me lo imaginé que el compa estaba por ahí. Canta recibe morado. 8. Que es el más 3 de abajo, sí. Mantuvo Noráfrica. Sí, morado va a estar por aquí abajo. La capital va a estar por aquí, entonces verde no va a poder agarrar oriente. Lo que puede ver es que verde haya agarrado a Rusia ya. ¿Cuánto recibió la vez pasada? 22 más. Y verde, you and me. 1 y 2 más. Solo que yo puedo hacer kills así de la nada.
Eso fue un limpiando amor a naranja, mae, se lo aseguro. Y back to cap. Eso fue un limpiemos a naranja. Pregunto si tendrá tropas en la capital aquí. Ábrame la capital. Para allá. Para allá. No. Ok. Solo agarró una carta. 17. Eso no fue entonces limpiando a morado. A naranja. Ugh. Esos son 47 tropas. ¿Para dónde van? Hola. ¿Qué anda buscando azul? Azul no vale la pena, man. Morado valía la pena. Verde también, pero verde está enorme, así que verde nadie lo va a matar. ¡Ah! ¡Demonios! Entonces morado. Todo el mundo se está peleando aquí. Morado le entró a verde. O azul entró a verde, pero le dieron duro, ¿eh? ¿Con qué quedó verde? Territorios. No tiene ningún más cuatro él. Escandinavia, tal vez. Y territorios. Es lo que me imagino. ¿Qué hago yo, eh? No voy a darle la madre a morado. Quiero ver aquí arriba, madre. Pero si pego estos dos, me bloqueo. Uf. Vamos a ver cómo está esa capital. No. Cambio en tres. No. Seguimos esperando entonces. Mi capital no está abierto hacia verde. Y está abierta hacia este lado, que básicamente es en naranja y azul. Entonces, si los más siguientes cartas, tal vez sería interesante. Ahora, me parece que morado no rompió a naranja aquí abajo. Morado cambia. ¿Qué va a hacer con esas 40 tropas más? Yo no he molestado a casi nadie, solo a naranja. Con naranja sí me agarré y no gané. Este. No vamos a hacer que sea un juego largo, así que Morado está jugando bastante bien, yo creo. Se esperó a que hubieran cambios, que las cartas subieran. Se esperó a que las cartas subieran. Esa es la última posición de azul, ma. Lo tienen frito por todo lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya se quedó sin tropas, pareciera. O hizo split, tal vez. ¿Cuántas devolvió? ¿Será que robamos esa capital? No tenemos cambio entre, lastimosamente. ¿Cuánto recibió naranja? 18. Interesante, madre. Estoy recibiendo, ¿qué? 8, 13. Yo creo que soy el que estoy recibiendo menos después de azul, que lo tienen frito. El cambio, voy a revisar esa capital otra vez. Ok, ya verde reconstituyó. Yo, verde, usted y yo, uno y dos, ya lo sabe, ¿ah? Hemos sido amigos desde el principio del juego.
Naranja tiene un vergo de tropas fuera de capital, ma. Hubiera roto Francia, mejor. Cambio en cuatro para ver si hago algo. Ay, por supuesto que sí, azul se rinde. ¿Será que alguien le quitó la capital? Y faltan todavía naranja y verde, man. Ah, esa era mi chance. Ok. Siguiente step, todo contra naranja. Y morado se va a hacer bot. No está pensando qué hacer ahora que el azul se rindió. Alguien lo va a matar. Son tres cartas, está bonito. Haber sabido que se iba a rendir, carepicha, me avisa. Sí, haber sabido que se iba a rendir, me avisa. 31, man. Ok. Y no toca en 4. ¿Por qué no toca en 4, no? Solo un ataque. 26. Espero que estén agarrando ellos aquí atrás. Por Alemania. 45. Mae, verde. Ya lo sabe usted y yo. Boris, mae. Boris. No sé contra quién está entrándole, pero yo le ayudo. Que pegar a naranja, mae. Tiene un vergo de tropas fuera. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado, papi. Usted y yo. Yo no tengo cambio en. Ay, ¿cómo no va a tener cambio en 4? Cuatro cartas, man. No vale la pena. Back to cap. Cuando tenga cambio, termino el trabajito. Ugh. Para arriba. Yep. Y no le da cambio. ¿Cuántos están los cambios? 55, no es suficiente. Pero tengo que entrar con todo, man. Contra naranja, ¿verdad? Vamos, por usted entrele por arriba, yo limpio aquí abajo. Estoy tocando bastante y supongo que es por arriba. ¿Qué hago? A cero. Ah, ya apareció por abajo. Ok, cool. Podemos asumir que naranja no está aquí. Si no se lo regalamos a ese man, no importa. Imbécil.
Ay, me hice despiche con el semáforo aquí, con el mapa ya. Ya volvimos. Sí sabe cómo hacerlo. Ok. Papi, pero somos dos contra uno. Yo a ver el 10, pero no me dio chance de subir el 10. Cambio en 3. Ay, ¿cómo no vamos a tener cambio en 3? No la cogió. Ok. Ok. That's interesting. ¿Cuánto recibió este mal? 33, muchacho. Este sí, 1 y 2, madre, no, no larguemos esto mucho. Este gana, yo quedo segundo y estamos felices. Si tenía Alemania. Entre el 40, entre el 40, entre el 40. ¿Será que usted quiere? ¿Cuántos recibió? Vale, la verdad no logré crear nada yo. Nada, no te dio nada. Lo pegaron completamente. Vaya, quiere el man, usted. Cambio en 4 por lo menos. Ok, ponemos cambio en 4. ¿Qué hacemos con ese cambio en 4, man? Se devuelve a capital. Vaya el kill, tal vez. Lo que pasa es que igual, se tiene un vergo de tropa. 36 y 72, se tiene un vergo de tropa, man. Vaya el kill, yo lo agarro. Sí, no, no, pero no se limpia aquí. Vamos por ese kill. A ver si lo logramos. Oops. Eso fue un error y se terminó la partida. Listo, ma, bien jugado. No lo vamos a alargar. Tengo cambio en 3, tal vez. Uy, Dios.
Champions 3. No, no, no la alarguemos, man. Dejémoslo aquí. 1 y 2, creo que estamos bastante bien. Morado me gustó cómo jugó, esperando. Sí. Son buenos. Me parece que naranja, verde son buenos. Supo ser buen neighbor, man. Supo ser buen neighbor. Vamos a hacer un último intento. Ya metió más allá. Okay. Vamos a hacer un último intento. Listo. Ah, que me puse aquí. Listo. Bien jugado. No lo están, no lo estén, no lo extendamos. Bueno, insisto, verde me parece que era un buen jugador, naranja también. Morado estuvo interesante. Se esperó y después empezó. Se esperó bastante y después empezó a expandirse. Verde tal vez sea un maestro. Pongo a verde, maestro, naranja. Lo que pasa es que le hicimos táctil, ¿verdad? Y dejó muchas tropas fuera. Entonces tal vez un intermedio. Tal vez. Y podemos decir que tal vez morado es un intermedio también. Azul y Rodri se rindieron. No sabemos la verdad cómo juegan. Vamos a ver. Rojo principiante. Ok, azul un maestro, pero se rindió. No sabemos. Verde un intermedio. Muy bien jugado. Chas Rutman, la verdad. Un intermedio, como dijimos. Jeff the Tyrant. Y naranja un principiante. El nivel de juego estaba bastante bueno para las clases. Para lo que tuvimos. El maestro se rindió rápidamente. Bueno, no tan rápidamente. El que se rindió muy rápido fue rojo. Pero bueno. Segundo lugar, creo que ganamos puntos entonces en el ranqueo. Cualquier comentario sobre el juego abajo. Subscribe, like, pura vida. Nos vemos la próxima.